Muy buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Pasaron 7 días, vamos a reanudar lo que fue historias y relatos de la cárcel de Batán. Ustedes ya tuvieron la primera parte, que con la particularidad, y valga la redundancia, de candidatos a concejales. Para ellos fue algo significativo, de acuerdo al testimonio que nos dieron. Nunca antes había sucedido que políticos conocieran la cárcel y vivieran en primera persona cómo es la lacerante realidad que se desarrolla en ese penal durante todos los días. Hecha esta introducción, compartimos el tramo final de este trabajo premiado por la Asociación Argentina de Televisión por Cable. La conflictividad suele ser moneda corriente y tiene como protagonistas principalmente a grupos de jóvenes que aún no se han adaptado a las reglas de disciplina que impone el penal. Sus actitudes suelen derivar en episodios de violencia cuyas consecuencias pueden tener resultados impredecibles para la integridad física de quienes promueven este tipo de conductas. Esa situación la conoce Juan Marcelo Rodríguez Gómez, que enseguida expresa su rechazo y prefiere encontrarse en una prudencial distancia. Sí, la verdad que sí, es complicadísimo. Es algo inexplicable. Para la gente, yo siempre le digo, yo por ahí hablo por teléfono con mi familia o con algún conocido y le digo, ¿y cómo estás? Es algo no se puede explicar, hay que estar en el momento para poder lograr saber lo que es Y esto. una última pregunta, ¿de qué te tenés que cuidar acá en ese tipo de episodios? Acá en la cocina, En el no. pabellón, en la cárcel. ¿De qué te tenés que cuidar? Hay gente mala, hay gente buena. Yo trato de esquivar todo tipo de problemas, los trato de esquivar. ¿Me entiendes? Todas las personas no somos iguales. La mayoría de los detenidos cumplen condenas o se encuentran procesados por delitos donde al tope del ranking figuran los robos y homicidios. Como sucedió en nuestra anterior visita, no se ha podido revertir el alarmante dato estadístico que marca cómo en los últimos años descendió abruptamente la edad de quienes por primera vez llegan a la cárcel, prevaleciendo una franja etaria comprendida entre 18 y 30 años. La seguridad de la cárcel está formada por más de 450 hombres que pertenecen al servicio penitenciario bonaerense. Su rol es determinante para custodiar a los 1.201 internos y evitar cualquier tipo de situación irregular que altere las normas establecidas. En varias oportunidades ha quedado demostrado que los controles no son lo suficientemente eficaces, generándose cierta permeabilidad en el ingreso en la cárcel de sustancias prohibidas para consumo de los reclusos. No sé cómo decirle, pero que hay ahí. Estando en el otro pabellón, ¿llegaba la droga? ¿Llegaste a consumir? Sí, llegué a consumir. Sí. ¿No había ningún control de ningún tipo? No. ¿Y eso qué significaba para vos y para el resto de tus compañeros de pabellón? Tener acceso a la droga. Y por ejemplo, a mí me perjudica porque, o sea, yo quiero ser una persona nueva, ¿no? No quiero, toda la vida fui un drogadicto y no quiero, o sea, me falta poco para volver de vuelta a estar con mi familia y quiero lo mejor para mi salud y para mi familia. En cada testimonio, la mayoría de los hombres nombró la familia. Es una lógica y permanente preocupación que se puede graficar en varios aspectos, sobresaliendo el que se traduce en las visitas de sus seres queridos y la ayuda espiritual y material que estos le pueden brindar. Momentos duros, difíciles, los que se viven en toda prisión. Como era lógico de esperarse, ese ámbito no tiene otras cuestiones que estén relacionadas con episodios de violencia que son frecuentes, como los propios detenidos nos contaban. Pero también hay
un espacio para relajarse, para poder estudiar, aprender y, por qué no, realizar actividades. La cárcel de Batán cuenta con 16 pabellones, 8 son evangélicos. Allí conviven muchos detenidos de nuestra ciudad que nos cuentan sus historias de vida, sus miedos y los peligros. Pero después de esta breve pausa. Llegó a Necochea Cablevisión HD. Disfruta de tus programas favoritos con una imagen más grande, como si estuvieras en el cine. Mayor nitidez, colores más reales y detalles más pequeños. ¿Qué haces? Todo con la mejor calidad de sonido. Muchos más canales para que vivas la tele como nunca antes. Descubrí más sensaciones en tu televisor con Cablevisión HD. Cablevisión. Ya estamos ingresando en el cuarto bloque. Ya creo que todos ustedes deben tener un panorama, una idea de cómo se convive en una unidad penitenciaria como lo es la número 15 de Batán. Les decía que hay pabellones evangélicos. Allí las condiciones son distintas a los que pueden ser los de máxima o mediana seguridad. Pero por supuesto que hay reglas, hay códigos para que la convivencia diaria no tenga ningún tipo de alteraciones. Allí nos encontramos con varios necochenses que nos contaron cómo llegaron a la cárcel. Y también hay un dato sorprendente. No se conocen estadísticas de la reincidencia que hace que vuelvan a estar privados de la libertad. Sin embargo, un interno de Villa Gesell nos dijo que era la quinta vez que estaba en Batán por robos a mano armada. Por supuesto, les hablé de otros ámbitos, de un lugar donde la cultura tiene un fuerte predominio y, aunque parezca mentira, está prohibido hablar en el lenguaje que vulgarmente se lo conoce como tumbero. Los candidatos y el doctor Mario Juliano siguen en su recorrida por este mundo que es la unidad penitenciaria número 15 de Batán. De los 16 pabellones que existen, 8 son evangélicos. El promedio es de 100 personas alojadas en cada uno de ellos. Aquí es totalmente distinto a otros lugares de internos. Hay un líder, hay trabajos y, en definitiva, disciplina. El necochense Daniel Iván Mori se encuentra allí desde hace un año y medio cumpliendo una condena por comercialización de drogas. Predispuesto al diálogo, el chef del pabellón sostuvo que el haber encontrado a Dios le produjo un cambio importante en su vida, agregando que se encuentra a la espera que se le conceda un régimen de salidas transitorias. Y cerró expresando su deseo de contar con un trabajo cuando llegue el día de recuperar la libertad. Buscar un poco también de las cosas de Dios y un cambio en uno mismo, ¿no? Que sea un cambio en uno, buscándose y aferrándose a las cosas de Dios. Soy uno de los privilegiados acá en esta unidad porque soy el chef de la jefatura, ¿no? Entonces quiere decir que, bueno, estoy bien. ¿Estás en contacto con tu familia? Sí, estoy en contacto. Sí, gracias a Dios, sí, estoy en contacto. ¿Te queda de condena? Y bueno, casualmente hoy recibí un informe que el doctor Galarreta me está pidiendo los informes para libertad asistida. Y bueno, y también se pidieron las salidas transitorias desde Necochea, que la causa la tiene la doctora Irigoyen Testa, en resolver todo eso. ¿Qué planes tenés para cuando llegue el día de recuperar la libertad? Los planes de, bueno, como te dije, yo soy chef y poder trabajar en algún restaurante, en algún lado, y bueno, y cambiar mi vida, ¿no? ¿Cómo es la relación, la convivencia con el resto de tus compañeros? No, bárbaro, la verdad que bárbaro. Es más, acá hay un líder que es el siervo del pabellón, que estupendo, muy buena convivencia, sin palabras, la verdad que sin palabras. ¿Has arrepentido de todo, Iván? Sí, la verdad que sí, muy arrepentido, pero bueno, lo hecho está, y bueno, y ahora hay que seguir para adelante y mirar para adelante, ¿no? Y que sea una vida nueva desde el día que salgan adelante, ¿no?
El candidato Luciano Lezcano coincidió con el resto de sus adversarios políticos en cuanto a que es posible la reinserción de los internos, pero además se mostró sorprendido por las realidades de hacinamiento y superpoblación. Uno ve las diferentes caras de una cárcel, ¿no? Uno vimos sectores donde había presos en reclusión, digamos, por malas conductas, y después ves talleres donde se incluyen a diferentes jóvenes, la mayoría son jóvenes. Estamos recorriendo el lavadero, fuimos a la huerta, o sea, diferentes actividades que se están haciendo dentro de la unidad penal, que tienden a también a incluir y resocializar, ¿no?, a los individuos en este caso. En el contexto que usted pudo observar, ¿eso es posible? Vemos que es posible, por lo menos los resultados que vemos, que en el taller Liberté, este taller solidario, vemos que hay una reflexión, que hay una autocrítica de ellos mismos sobre los delitos que han cometido, un arrepentimiento. ¿Y de las instalaciones y de las condiciones que Panorama tiene? La verdad que no son las mejores las condiciones. Vemos paredes derruidas, problemas de iluminación, humedad, falta de calefacción, ventanas rotas, o sea, no son las mejores condiciones, y tampoco vemos que haya mucho espacio o lugar, hay un hacinamiento, una sobrepoblación carcelaria. ¿Es lo que se imaginaba? Sí, creo que en cierta manera sí. Lo que sí me sorprendió, las diferentes actividades que hay dentro de la cárcel. La reincidencia en el delito es algo bastante frecuente que se ha ido incrementando en los últimos tiempos. El regreso a prisión resulta común para muchas personas que no tuvieron la oportunidad de rehabilitarse o directamente la desecharon. En ese marco se ubica Lucas Coronel, oriundo de Villa Gesell, que confesó su adicción a las drogas, que lo llevó a iniciar el camino del delito a través de los robos a mano armada. La sucesión de estos hechos lo devolvieron a la cárcel. No, es la quinta vez que estoy detenido. ¿Qué delitos cometías? Robo. ¿Robo a mano armada? Sí, sí. Ya cambié mi forma de vida, gracias a Dios. ¿Por qué llegaste a delinquir? Porque no tenía un sustento. Nadie que me ayude. Estaba solo. Tengo mamá, tengo papá, pero siempre estuve solo. Ahora tengo una familia. ¿Y qué pensás de lo que fue tu vida anterior? Me sentía un fracasado. Ahora pienso y analizo y era un fracasado. Y ahora, como es el dicho, ¿no?, quiero ser un gil laburante. Quiero trabajar. Quiero salir a trabajar y congregarme, como lo hacemos acá todos los días. Dios me ayudó una banda en la cárcel. La integración de la comunidad carcelaria muestra un avance en un ambiente que difiere del resto de la cárcel. Se lo conoce como Centro Pastoral Universitario. De amplias y cómodas instalaciones, allí se albergan a casi medio centenar de personas, que estudia y también combina actividades culturales y recreativas. Es otra filosofía de vida en la que no tiene cabida, entre otras tantas cosas, el conocido lenguaje tumbero. Es una comunidad que nos mantenemos con los pocos recursos que tenemos acá entre todos, todos colaboramos, no se habla un idioma carcelario, tumbero, podría decirse tumbero, el respeto mutuo hacia tanto a los internos como al personal. Acá el servicio penitenciario los tiene la confianza como para manejar esto y que no haya ni una pelea ni una riña. ¿Cómo se llega acá? A través de la oportunidad la tienen todos. Y bueno, si vemos que cumple con los requisitos, después se incorpora a la comunidad pastoral. ¿Cuánto ayuda esta convivencia, esta relación desde este centro, desde esta comunidad? Esto en todos los sentidos y los aspectos de la vida, porque esto es una casa, como usted podrá ver. Tenemos una cocina, tenemos un baño, tenemos un gimnasio, un lugar de recreación. La convivencia es muy buena, muy buen diálogo. Se trata de, antes de llegar a una eliminación de una persona, es porque tuvo que cometer una falta, porque todos cometimos errores. ¿Tiene su propio régimen disciplinario? Sí, nos manejamos bajo las normas de la pastoral.
O sea, no violencia, no estudio, sobre todo, capacitación en distintos ámbitos, pintura, guitarra, cultura general, como le vuelvo a repetir. Tenemos nuestra parte recreativa y días también, jugamos al fútbol acá en el vivero. Y bueno, se hacen muchas cosas. La inédita experiencia de conocer la cárcel con sus propios matices dio lugar a diversas opiniones de los candidatos a concejales. Hay lugares peores y mejores, afirmó Diego López Rodríguez, añadiendo que es necesario la implementación de una política estatal de mayor inversión en la rehabilitación de los detenidos. Uno tenía una sensación de que todo estaba bastante más complicado, te soy sincero. Y uno ve acá adentro que hay gente que realmente la está remando, está haciendo un gran esfuerzo para salir adelante. Como también ves algunos que no, que hay gente que están, digamos, perdida, por decirlo de alguna manera, y no ves que se esté preocupando por mejorar. Pero la verdad que hemos visitado pabellones donde hemos visto gente con muchísimas ganas de salir adelante, de arrepentida de lo que sucedió y tratando de mejorar para prepararse para cuando salgan, ¿no? ¿El medio donde conviven ayuda? No, por supuesto que no. Sinceramente, uno hay lugares que están mejores y otros que están peores dentro de la unidad. Obviamente deberían ser mejores condiciones y eso tiene mucho que ver en la recuperación. Ya te digo, es un análisis que tenemos que hacer, no con una visita de 3 horas, ¿no? Eso es un paneo que uno se lleva a general de lo que está sucediendo, pero a lo que voy es que se debería hacer una política estatal con una inversión mayor si queremos que la gente que entra acá adentro cuando salga realmente no vuelva a delinquir o no vuelva a cometer los mismos errores. Y eso va a ser mejor, no solamente para las personas que están acá adentro, sino también para todos los vecinos que están afuera, ¿no? El doctor Juliano resaltó que la visita de los candidatos en la unidad penitenciaria número 15 contribuye a sensibilizarse para tomar contacto con esta realidad, puntualizando que va en perspectiva a futuro cuando se traten cuestiones vinculadas con la cárcel. Creo que bueno, una de las primeras veces, al menos en la cárcel de Batán, que el mundo de la política ingrese a tomar contacto con la realidad de esta parte de nuestra sociedad, que vean las cosas que hay, lo que es una cárcel, las cosas buenas, las malas, las regulares, y esto seguramente les va a dar una perspectiva a futuro, cuando tengan que tratar cuestiones vinculadas con el tema, una perspectiva a veces un poco más realista de lo que generalmente hay en el mundo de la política. Como conocedor de esta unidad penitenciaria, ¿qué impresión advirtió en los candidatos? No, los candidatos realmente son todos gente muy joven. Esto me parece que es un valor muy importante para nuestra ciudad. Muy buenas personas, todos en lo personal. Creo realmente yo los respeto y tengo mucho afecto. Y bueno, creo que ellos esto contribuye a sensibilizarse. Con este tema, insisto, a tomar contacto con esta parte de la realidad y que bueno, que en un futuro, digamos, en lo que pueda depender de una municipalidad, pueda haber políticas que sean positivas. No se agota aquí la presencia de culpables e inocentes en Batán. Nos queda por compartir el último bloque, donde vivimos un momento duro cuando nos tocó entrevistar a uno de los 3 detenidos por el crimen del joven Norberto Bayo. Este es un hecho sin precedentes. Ustedes saben que por primera vez en la historia el Tribunal Oral Criminal de Necochea dictó una sentencia de prisión perpetua en un caso de crimen sin cuerpo. Por supuesto que el detenido niega la responsabilidad en el crimen, más allá de que estuvo predispuesto a dialogar ante nuestra requisitoria periodística. También vamos a conocer cómo funciona la comunidad terapéutica y qué logros se han obtenido en el correr de los últimos años. Y por último, otros testimonios que tienen que ver con más que una expresión de deseo, un pedido a la sociedad para que el día que terminen de cumplir condena y recuperen la libertad, puedan encontrar trabajo para su propio sustento y el de la familia. Pausa y ya volvemos. Llegó a Necochea Cablevisión HD.
Disfruta de tus programas favoritos con una imagen más grande, como si estuvieras en el cine. Mayor nitidez, colores más reales y detalles más pequeños. ¿Qué haces? Todo con la mejor calidad de sonido. Muchos más canales para que vivas la tele como nunca antes. Descubrí más sensaciones en tu televisor con Cablevisión HD. Cablevisión. El futuro está lleno de cosas que vamos a querer ver. Un deseo hecho realidad. La noticia del primer humano teletransportado del mundo. Algo que nos haga felices. Juguetería. Lo tienes que tener para jugar con tus amigos. Ringo, ¿en qué estás pensando? En un bife. Sí, Ari, ha sido un placer. Algo que esperamos hace mucho. O quizás que nos haga soñar un poco. No sabemos lo que va a pasar. Pero de lo que sí estamos seguros es que lo que está por venir lo queremos ver juntos. Cablevisión. Todas las maneras de amar la tele. Último bloque de este especial en la unidad penitenciaria número 15 de Batán. El desenlace de la visita comienza de esta manera. Del casi centenar de detenidos de Necochea con que cuenta la cárcel, hay tres individuos que cumplen condena a prisión perpetua por el crimen del joven Norberto Bayo, cuyo cadáver nunca pudo ser encontrado. El hecho se remonta a la noche del sábado 14 de abril de 2012, cuando los padres vieron por última vez a su hijo. La investigación policial y judicial reunió suficientes elementos de prueba que más tarde sirvieron para lograr las detenciones de los sospechosos. El juicio oral halló como culpables del homicidio a los hermanos Carlos y Matías Tótaro y un tercer individuo identificado como Nahuel Falcón. Todos fueron condenados a prisión perpetua. Fue la primera vez en la historia que el Tribunal Oral Criminal de Necochea dictó la máxima pena en un caso de crimen sin cuerpo. Los tres condenados comparten el mismo pabellón. Carlos Tótaro terminó en la cárcel sus estudios secundarios y en la actualidad realiza trabajos a través del programa Pro Huerta del INTA. No puso reparo para la realización del reportaje y en todo momento negó su participación y coautoría en el crimen. Comenzó diciendo que no declaró en el juicio por consejo de su abogado, de quien dijo lo abandonó a mitad de la causa. No declaramos por consejo de nuestro abogado, que a mitad de causa nos dejó en vano. Sí hicimos una declaración ante fiscalía, acá en la unidad vinieron cámaras y nos tomaron una declaración. ¿Vos estás arrepentido hoy de no haber declarado? ¿Pensás que si lo hubieses hecho hubiera cambiado tu suerte? ¿Se imagina cómo no voy a estar arrepentido si mis hijas, mi familia y mis padres están en la ciudad de Necochea desamparados de que vinimos acá? Si hubiéramos ido, estaría arrepentido totalmente porque perdí toda mi familia. Nada conmueve a Tótaro, ni siquiera el tremendo dolor que hoy perdura en los padres de la víctima. Resaltó que estamos igualados en casos desiguales. Ellos están buscando un hijo desaparecido y mi familia tiene sus tres hijos dentro de la cárcel. Lamentablemente es igualado en casos desiguales. Ellos están buscando un hijo que está desaparecido y mi familia tiene sus tres hijos dentro de la cárcel. La justicia, no vas a coincidir en nada de lo que te voy a decir, encontró suficientes pruebas como para acreditar que ustedes fueron los autores de la desaparición y la muerte. Así dicen, por ese momento todavía estamos detenidos. Pero seguimos con una presunción, no nos han comprobado un homicidio. Una visera, una cadena de un perro que se encontraba en un galpón, no comprueba el homicidio de una persona. Las manchas de sangre en el domicilio que habitaban fueron totalmente negativos. El testimonio de Rocío Moure, que participó en el momento de la golpiza, que estaba junto a otra persona. El testigo que hay del hecho es la señora de mi hermano, que no lo acreditaron por el año y medio que llevaban de concubinato. Dicen que no es suficiente para que sea la esposa de él. Cuando hasta actualmente tiene una hija que es de él y no se la pudieron, no la dejaron que él la reconozca. Y sugirió a los padres de Norberto Bayo que continúen con su lucha, porque él también pretende que se esclarezca el hecho. Pienso tantas cosas como ustedes.
deseo yo encontrarlo cada día para poder salir de esta reja. ¿Qué le dirías a los padres? A los padres que sigan en su lucha, que sigan adelante, que yo también quiero que se esclarezca este hecho. Ya llevo 5 años perdido acá, como ustedes se imaginan, no es nada agradable para mi familia ni para la de ellos. ¿Hubo un pacto de silencio entre vos, tu hermano y Falcón para no dar ningún detalle? Eso es lo que dice la justicia, los medios y alguien que lo inventó. Nosotros sabemos lo que sucedió y por eso fuimos 15 días por voluntad propia a declarar sin un abogado y sin el acompañamiento de nadie, ni que la justicia nos tenga que buscar. ¿Tenés que arrepentirte de algo? Sí, de estar preso, de haber perdido 5 años de mi vida y a mi familia que está en la calle. Que si fuera culpable, sería yo quien lo pagaría y no mis hermanos, porque habemos 3 personas de la familia por algo que todavía no han esclarecido. ¿Cuánto pensás que te van a creer quienes te escuchen? No puedo decirlo yo, eso lo dirá la sociedad o ustedes que son los que hacen los medios. El lugar menor de la población es la Comunidad Terapéutica de Rehabilitación de Adicciones. Cuenta con 12 internos estables y 20 ambulatorios que tienen asistencia terapéutica de profesionales especializados. Realizan actividades culturales, educativas y recreativas. Todos forman parte de un equipo en el que cada uno es consciente de cumplir rigurosamente con el tratamiento para superar el problema que las drogas ocasionaron en sus vidas. El jefe de ese servicio sostiene que la voluntad del paciente es fundamental para alcanzar el objetivo. Tenemos la estructura de la casa con horarios, como usted verá, las carteleras que hay con diferentes horarios, actividades, deporte, terapias ocupacionales, terapias individuales, grupos. ¿Se ha avanzado en resultados en los internos con el correr del tiempo? Y sí, de esto existe en este lugar hace 20 años y hemos recuperado gente, ¿eh? Los que no se recuperan, obviamente, que vuelven al pabellón, pero se ha recuperado gente en este lugar, se ha rehabilitado gente, se ha ido gente a la calle también. Más allá de lo que es la ciencia y el trabajo del profesional, ¿qué incidencia tiene la voluntad del interno? La voluntad del interno es el 90%. La voluntad del interno es fundamental. El paciente que viene a este lugar, que se interna en este lugar, es porque realmente viene con voluntad de recuperarse. Los detenidos que están próximos a recuperar la libertad anhelan contar con un trabajo para su propio sustento y el de la familia. Pretenden que la sociedad les dé una oportunidad. Y que los den una oportunidad el día de mañana para trabajar, porque nosotros ya salimos con otra mentalidad. O sea, si bien estamos pagando una condena, la que fuese, estamos para que la sociedad los dé una mano. ¿Y cree que va a ser difícil esa reinserción el día que recupere la libertad, de que alguien lo pueda emplear en un trabajo digno y confiar en usted? Y cuesta, pero hay gente, empleadores, que por ejemplo sabemos que los van a dar una oportunidad a gente que ya los ha venido a buscar, porque acá hay mucha materia prima, que hay electricistas, albañiles, gente que maneja computación, gente que sabe de los medios, gente que sabe de economía y gente que realmente está capacitada y se capacitó también acá. Entonces, si le dan una oportunidad sería bueno. Lo esperamos de eso de parte de la sociedad, que no lo tomen que a todos por igual. Que hay gente que realmente está reinsertada a la sociedad, que está para salir en este momento y prestar una ayuda. La rehabilitación del interno para cuando llegue el día de retornar a la sociedad se pueda reinsertar en esta es el gran desafío para la población carcelaria de Batán. En ese sentido, el juez Mario Juliano puso de relieve que mucho depende de la fuerza de voluntad y las ganas de superación personal. También dio su punto de vista respecto del rol que cumple el Estado. El acceso a los derechos es muy dificultoso, acceder a condiciones dignas de vida, acceder a la salud, acceder a la educación. Pero bueno, sin embargo, resalto eso. Es inclusive la propia decisión de las personas privadas de la libertad que se están haciendo cargo en muchísima mayor medida de su destino y de su futuro. ¿Y el Estado está respondiendo? No, el Estado no responde y esto no es un problema de este gobierno, ni del anterior, ni del que vendrá. El Estado, en términos generales, le asigna muy poca relevancia al sistema penitenciario. ¿Incide la voluntad de superación propia del interno? Un 100%. Un 100% que realmente cada uno, adentro y afuera, nos hagamos cargo de nuestra vida y de qué tipo de futuro queremos.
De esta manera hemos llegado al final. A todos ustedes, como siempre, el agradecimiento permanente. Nos vamos a reencontrar muy pronto, así que muchísimas gracias y será hasta entonces. Muy buenas noches.